Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, banda de YouTube? Bueno, ya saben que yo soy Tambor010 y bueno, en el video de hoy me imagino que algunos ya sabrán porque ya subí una imagen ahí a Facebook y a Twitter que vamos a hacer el unboxing del nuevo iPad Air, obviamente de Apple. Y bueno, pues bueno, en este video vamos a hacer el primer unboxing de un iPad aquí en el canal de YouTube. Espero les guste y me dejen su like y los comentarios, ¿qué tal les parece? Y bueno, vamos a comenzar con este pequeño unboxing del nuevo iPad Air color blanca. Y bueno, pues del lado de abajo tenemos la típica manzanita, ahí color como plateada. Y bueno, pues del otro lado tenemos lo que es el típico nombre que trae aquí en la parte de al lado de los iPads, todas las cajas de Apple. De ese lado, de la parte de arriba, pues tenemos la iPad. De este lado también tenemos la iPad Air. Y bueno, pues de la parte de atrás tenemos lo que es las características técnicas. Es un iPad de 16 GB. Bueno, pues ya saben, trae lo que es el cable Lightning a USB, trae adaptador de corriente a USB y es compatible con Wi-Fi y Bluetooth. Bueno, pues vamos a empezar a abrirla, ¿no? Lo que es el desempaquetado. Y bueno, vamos a sacarla de la caja. Ahí ya la sacamos de la caja, dejamos esto por acá y bueno, aquí podemos ver a simple vista que es un iPad color blanca. Bueno, pues es un iPad color blanca, como podemos ver. Aquí tenemos la pestañita para poder jalar, ¿no? Para poder tener más facilidad de sacarla. Vamos a poner la caja un poquito aquí por atrás para ver en sí lo que es el iPad. Bueno, pues ya saben, aquí tenemos lo que es el botón, el típico botón Home, ¿no? Aquí lo podemos ver. Bueno, pues del lado izquierdo podemos ver que no trae nada. Bueno, es del otro lado donde trae los botones de volumen, me equivoqué. Bueno, aquí podemos ver que trae los botones de volumen, que me parece que no se enfoca bien por el flash. Y bueno, podemos ver los botones de volumen, son colores de plateado. Aquí tenemos el botón de silencio y, o también lo podemos cambiar para bloquear la rotación de pantalla. Podemos ver aquí la cámara, el botón de bloqueo que está obviamente en la parte superior. Y bueno, pues de este lado tenemos lo que es el botón auricular. Aquí no sé si se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver, pero bueno, en esta parte tenemos lo que son unos micrófonos, que son los de la cámara. Y aquí tenemos otro en la parte de arriba, son unos micrófonos obviamente para la cámara. Y bueno, pues de la parte de abajo tenemos lo que es aquí las bocinas y el típico conector Lightning. Y bueno, pues ahí tenemos la manzanita, ¿no? Y acá tenemos lo que es el iPad Air, y que fue diseñado en California y fue ensamblado en China, y el modelo y todo lo demás. Vamos a poner el iPad de este lado. Y bueno, pues en la parte de abajo tenemos lo que es la papelería, donde vienen las especificaciones del iPad, el manual de usuario. Aquí podemos ver unas pequeñas boletines. Aquí iPad Air, otro iPad Air que está en español y en inglés, las dos. Información del iPad, de lo que son la garantía, información de garantía, lo que es documentos y todo lo demás, la información y los típicos stickers que siempre tienen los productos de Apple. Por la parte de abajo tenemos el conector Lightning, bueno, pues eso ya lo conocen. Y tenemos lo que es el adaptador de corriente a USB. Y bueno, pues ya saben, aquí el típico adaptador de corriente, ¿no? Típico adaptador. Y bueno, banda, espero les haya gustado este video del desempaquetado del nuevo iPad Air de Apple de 16 GB. Bueno, pues otra cosa antes de irnos y antes de que le dejen like y me dejen sus comentarios aquí en la caja de comentarios, obviamente. Bueno, pues para los que tenían duda o para los que pueden ver acá de la mano derecha, bueno, aquí tengo lo que es la pantalla de mi iPhone 5. Como pueden ver, está súper madreada, como pueden ver, está muy 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 estrellada. Y bueno, pues ya se la cambié, porque de hecho hice un video de la pantalla rota de mi iPhone 5 explicándolo, porque pues no pude realizar videos, como podemos, para todos los que tengan duda cómo es la pantalla de un iPhone 5 por adentro. Bueno, pues aquí está, ¿no? Aquí está lo que es el Flex y todo lo demás, que va a ser el Touch, el Display, y cosas, ¿no? Ahí que de la pantalla. Y bueno, banda, espero les haya gustado. Déjenme su like, déjenme su comentario. Si no estás suscrito, suscríbete. Aquí tenemos muchos videos de tweaks, temas, aplicaciones, juegos, noticias y todo lo demás de Apple, de tecnología. Y bueno, pues espero te haya gustado este video. Nos vemos hasta la próxima. Bye.